Desde hace mucho tiempo no hago una reseña desde Ag Zombies. Bueno, empecemos. Hola, yo soy Ferdan y bienvenidos a Zombieverso. Antes de empezar con el video, ¡spoilers! Si no has visto la película y continúas viendo este video, es bajo tu responsabilidad porque ya te advertí. O si eres de esas personas que no les importa para nada los spoilers e igual de todas formas van a terminar disfrutando la película cuando lo vean, estás en el lugar indicado. Train to Busan Península o Estación Zombie Península. Esta película se ubica 4 años después del virus zombie que ocasionó en la primera entrega llamada Train to Busan o Estación Zombie. Empezando la cinta, nos acercan un poco más al origen del virus que tiene mucho que ver la empresa donde trabajaba Seo Woo, el personaje de la primera entrega, porque hablan acerca de una fuga en una fábrica biológica. También nos cuentan de que hay muchos lugares que han contenido la infección, pero no todos, y una de esas ciudades fue Busan. Sí, el lugar donde Suan y la esposa de Sangwa llegaron para refugiarse. Posteriormente, Busan habría caído y pues es posible de que Suan y la esposa de Sangwa estén moridas. Y sí, eso es el único guiño que tenemos de la película anterior para poder sentir a nuestros personajes que hemos visto anteriormente en esa cinta. Y por otro lado, en ningún momento de la película aparece un tren. No sé por qué se llamó Train to Busan Península. La trama. La trama principal de la historia es el dinero. Vemos cómo un grupo de mercenarios son contratados para llegar hacia la península y recoger el dinero que está en un carro en la ciudad. Y ya sabes lo que pienso acerca de conseguir dinero en momentos como eso, o sea, en un apocalipsis zombie. Pero luego, pensando un poco más, caí en la idea de que las personas, la humanidad, siempre tiene el pensamiento de que va a pasar, de que en algún momento se va a acabar. Inclusive lo que estamos viviendo ahora mismo, sentimos que se va a acabar en algún momento y vamos a continuar con nuestras vidas normales. Así que creo que es lo mismo que las personas piensan en un apocalipsis zombie. Las cosas se van a acabar, la infección se va a terminar, va a haber una cura para que los zombies se vuelvan personas y luego todo será normal como antes. Al llegar, obviamente todo termina saliendo mal porque en la península también hay personas que están sobreviviendo en un mundo que ellos piensan que es el fin, porque la ayuda dejó de ir hace mucho tiempo por allí. Cabe mencionar que hay ciudades que han podido soportar la infección zombie y la han podido controlar y otras no. Las cosas se complican y nuestro personaje principal es rescatado por las hijas de una mujer que anteriormente ha pertenecido a ese grupo de sobrevivientes dentro de la península. Pero por diferentes opiniones de cómo estaban llevando toda esa nueva civilización dentro de esa ciudad, ella decidió llevarse a su hija y a su padre de allí. La aventura empieza cuando el cuñado de nuestro protagonista se queda atrapado en la península por estas personas. Así que él y la madre de las niñas se unen para poder rescatar a su cuñado. Y la madre va porque él dice que en el carro donde encontraron todo el dinero también hay teléfonos satelitales que les ayudará a conseguir ayuda para que puedan salir e ir a un lugar mejor. Lo bueno. Lo que tengo que mencionar de lo bueno de esta película es la nueva visión del mundo que se está dando después de un apocalipsis zombie. Las personas que viven en la península han tenido que lidiar con los muertos vivientes. Tienen estrategias para evitarlos e inclusive tienen un juego que usan a estos zombies para su diversión. Algo así como vimos en el amanecer de los muertos vivientes de Snyder, cuando disparan desde la azotea. Pero de una manera mucho más salvaje y cruel. Tienen carros con luces fosforescentes para que puedan distraer a los zombies y ellos puedan seguir haciendo sus cosas. Tienen ropa con luces fosforescentes también y también usan mucho el sonido para poder distraer a los no muertos. La ambientación de una ciudad completamente destruida por el caos que ha pasado por ahí es bastante genial porque exploramos juntos el lugar hecho ruinas. Sin duda, la escena de la persecución cuando nuestros sobrevivientes escapan de las personas que viven en la península es simplemente genial. Al estilo de Rápidos y Furiosos, y cuando aparecen los zombies, uff, usan a los zombies para poder cerrar las vías, los encierran en una gran horda. Genial el uso de los no muertos en esta gran persecución en carro. Lo malo. Si de algo se ha caracterizado Train to Busan a lo largo del tiempo y que pasará en la posteridad en el universo cinematográfico de los zombies, es como nos hizo tocar fibras susceptibles a la mayoría de personas que han visto la entrega. Nos conectó con los personajes desde el primer momento hasta el final de la película y chillamos porque chillamos. Y eso es bastante genial en esa película porque te entrega bastantes historias diferentes y entiendes el contexto. Entiendes la relación padre-hijo, entiendes la relación de Sangwa con su esposa, entiendes la relación que tienen los jóvenes enamorados. Simplemente todo el tren se llena de historias paralelas que tú vives al mismo tiempo de los personajes principales que fueron Suan y Seo Woo. Lo malo aquí es que en esta cinta no le dieron la suficiente importancia de construir a sus personajes de una forma que nos llegue al punto de sentirnos bastante empáticos
empáticos con esos personajes. Por ejemplo, el villano es malo porque simplemente es un patán egoísta que solo quiere sobrevivir y ya. En cambio, en la primera entrega nos muestran que la persona que hacía que todo se arruine tenía un porqué: sobrevivir para poder ir a ver a su madre que estaba en Busan. Pero aquí simplemente no hay una historia, simplemente es malo porque así lo es. Inclusive en esta historia hay dos personajes que son los villanos, por así decirlo. La persona que está a cargo del grupo de sobrevivientes de la península, que supuestamente debería ser más rudo y ser el más temido, y por otro lado está un capitán de un rango que parece que él sí es el verdadero jefe, porque él realmente es el más temido por todos. Pero los dos no tienen una conexión, no tienen una historia, no te cuentan nada, simplemente son malos porque tienen que serlo y ya. Por otro lado, nuestros personajes principales sí tienen empatía, pero no llegan como que a satisfacerte, o al menos para mí. Casi acabando la película logras sentir esa conexión que tienes con esos personajes, pero no lleva a casi mucho, porque termina de una forma que quizás me hubiera gustado que termine muy diferente. Hay una parte en donde nuestro personaje principal evoluciona, pero no lo sientes como una evolución, simplemente lo sientes como si debió pasar y debió sentir eso porque eso debe sentir y eso debe hacer. Si bien es cierto que el personaje principal tiene en su conciencia la muerte de su hermana y de su sobrino, no lo siento tan atormentado. Por otro lado, el cuñado, que no le cae para nada bien el personaje principal porque lo culpa directamente de la muerte de su esposa y de su hijo, acaba muriendo salvando a nuestro personaje principal. Porque, en fin, o sea, no hay ningún momento en la película en el que los dos se conecten a tal punto de dar la vida por esa persona que tú culpabas. ¿En qué momento me diste que pensar? Y simplemente lo salvó porque hashtag protagonista, y así debió ser. En ese momento, nuestro protagonista comprende qué es lo que realmente debe hacer: de hacer el bien sin mirar a quién. Y ya, por la muerte de su cuñado, solo compartieron un tiroteo salvando sus vidas y ya. Y por último, no sé si incluir esto en lo malo, porque no es tan malo por así decirlo, pero bueno. Esto pasa en la escena final cuando llega la ayuda para rescatar a los sobrevivientes. Y obviamente solamente sobrevivieron nuestro protagonista, la madre y sus hijas. Están corriendo porque está llegando la ayuda, y entonces nuestro protagonista también corre y corre, y obviamente muchos zombies corriendo detrás de ellos. Y la madre se queda al final. Entonces se mete a un vehículo y comienza a tocar la bocina para que pueda llamar la atención, y todos comienzan a rodear el vehículo y los demás puedan escapar. Los demás llegan hacia la zona segura y ven que su madre está atrapada en el carro a lo lejos, y en esa parte por primera vez sentí la empatía con los personajes, y estaba como que no. La madre, al ver que está perdida, coge su arma y está a punto de hacerse la automorición, y en ese momento nuestro protagonista comienza a tener un flashback de lo que pasó anteriormente y recuerda lo último que le dijo su cuñado: si al menos intentó salvar a su esposa y su hijo, que es estúpido porque su hijo ya estaba infectado y estaba mordiendo a su madre. O sea, ¿cómo lo salvas de eso? Haciendo que nuestro protagonista dispare, haciéndole una señal a la madre, y esta, que ya estaba a punto de acabar con su vida, entra en razón, rompe la ventana y se baja y se va corriendo, mientras que el protagonista la cubre a lo lejos matando a los zombies que estaban detrás de ella, haciendo de que la escena anterior de que ya no tiene salida y que es su fin se vaya al tacho, porque simplemente pudo haber hecho eso y ya, y se hubiera ido y no hubiera estado tan dramática poniéndose el arma en la boca, haciendo pensar de que se va a morir, sacrificándose por todos. Y obviamente todos se salvan, todos felices, todos contentos, y así termina la película. Así que es momento de ponerle una puntuación a esta película. Yo le voy a poner un 5 de 10, porque ni siquiera se acerca a la obra maestra que fue su antecesora. En lo personal no me convenció por completo, simplemente es una película de zombies y ya. Y ahora que me pongo a pensar, tengo bastante miedo y temor que la película de Snyder que está haciendo, que es Army of the Dead, supuestamente la secuela espiritual del Amanecer de los Muertos del 2004, tiene la misma trama. O sea, es la misma trama de mercenarios en busca de dinero en una ciudad de Estados Unidos. Así que espero que no lo arruinen, por favor, Snyder, si estás viendo este video, aún estás a tiempo, mano, y que no se vuelva una película de zombies más, por favor. Y eso es todo por el video de hoy, no te vayas sin antes suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video de Zombieverso. Y tampoco te vayas sin antes seguirme en Instagram para que puedas escoger la película del segmento Te Cuento Una Historia de Zombies, que siempre estoy haciendo cada semana en este canal. Y gracias a todos los miembros del canal que pertenecen a la Horda Premium. Si quieres que tu nombre aparezca al final de cada video, solo tienes que elegir el nivel Horda Premium, unirte y listo, disfrutarás de todos los beneficios. Y eso es todo por el video de hoy, nos vemos en unos días con un nuevo video. ¡Ahí se ven, zombies!